lo resolvió, ¿no? Un lugar común para lo que fue el partido de hoy en el Monumental, lo resolvió un gol de otro partido. Sí, ya lo dije. De un partido mejor. Con pocas situaciones claras, un partido bastante peleado, bastante disputado. En la tenencia de balón, me parece que encuentra el gol Universitario con una jugada individual. Si estamos hablando de repetitivo de Cristal, estamos hablando de repetitivo de algunos equipos. Lo de la U también es repetitivo. También, que estás esperando que uno de los jugadores desequilibrantes de la U agarre el balón, haga algo diferente para que la U se ponga en ventaja. No es ese juego colectivo, el juego de profundidad asociado, ¿no? Un juego más estructurado de la U, ¿no? Mucho más colectivo Huancayo. Exactamente, pero un equipo sin peso, muy horizontal. Muy de toques cortos. Muy de pase pero, seguro y hacia el costado. Pero ¿no? Ojo, pero sin poca profundidad. Creo que eso le permitía llegar hasta cierta zona del campo con claridad, donde tenía que golpear y ahí se diluía porque tenía poca fortaleza en el tramo final, en la finalización. Sí, ¿no? Si vemos las estadísticas en esto que hoy se conoce como mapa de calor, ¿no? En la zona media, Yuya la debe haber manejado, este es penal, ¿no? Este es un penal claro que se le va a Espinosa en el tiro libre de para compararlo con el partido de la San Martín. Si hablábamos de que en la San Martín ningún futbolista bajó los 6 puntos en todo el partido, te diría que salvo Yuya y Guastavino, ninguno superó los 6 puntos. Y me gustó la lectura, la interpretación del juego que tiene Pinto. Sí, correcto. Pinto también es un buen partido. Ahora, tiene más mérito Huancayo que visitante, ¿no? Es un partido parejo hacia abajo, porque es un partido flojo, un partido aburrido, pero tiene el mérito, lo tiene más Huancayo porque es visitante. Estaba sacando su resultado hasta cierto momento. Pero le faltó también ese atrevimiento, esa agresividad para ir a buscarlo, para no conformarse con el empate. Jugaba hasta tres cuartos bien. Y después, simplemente, como dice Daniel, estoy de acuerdo con eso, pases horizontales. Es por eso que se anima a hacer el cambio, ¿no? Huancayo a meter a Labarte, ¿no? Quizás le faltaba el tema de la profundidad, el gol. Que no entró bien. Labarte entró más por extremo. Yo lo veía sacando centros por derecha. No entró bien. Para Peña, cuando tenía que invertirse la acción, hay un centro buenísimo en Labarte para Peña el segundo tiempo, que Peña parece que le caía una bomba. Sin llegar a ser un claro dominador, porque creo que el partido nunca tuvo un claro dominador en el trámite, pero la U pesaba un poco más en el segundo tiempo, era más, finalizaba más las jugadas, ¿no? En su mejor momento llega el gol. Finalizaba más las jugadas. Ahora hace buen tiempo que Guastavino no hace un partido donde marcara la diferencia y fuera tan determinante como hoy. Hoy lo intentó, ¿no? Intentó hasta que lo encuentra, ¿no? En el mejor momento de la U, la U marca el gol. Sin ser un gran momento de la U. Lo intenta de la manera que sabe Guastavino, ¿no? Fue una jugada individual que es bastante potente. Cuando agarra la pelota en cara, siempre está buscando el arco. Es un golazo. Él se saca un ojo y busca el arco, ¿no? Es un golazo. El de la U es un golazo. Aquí está. Una jugada individual. Sí. No, él, cuando ve que el partido es cerrado, trata de hacer esto, Guastavino siempre, ¿no? Es el gol de la fecha, sin duda. Sí, sin duda. Mira que hemos tenido buenos goles. Sin duda. Hemos tenido buenos goles esta fecha, pero llega un momento, parece que se resbala, ¿no? Sí. Ahí es uno. Y Pinto está parado en el área. Salió de la derecha. ¿A dónde la pone? Es un golazo. Esto lo que hizo Guastavino lo tenía que haber hecho Yuya en Huancayo. Claro, pero no patea el arco, Yuya. La gambeta de Yuya es mucho más horizontal. Sí. Y después tiene esta Ross, que es un error, porque ni siquiera termina de definir, no termina la acción. Por eso digo que sin llegar a ser un claro dominador del juego, se va agachando la cabeza, no tiene la cabeza adelantada. Porque si tiene la cabeza adelantada, defiende encima de vamos a poner la academia al frente. Han aumentado las canchas al frente. Vamos a hacer la academia. Tú eras 9. ¿Ah? Y ante el último toque tú estás mirando. Va conduciendo con la cabeza abajo. Va conduciendo con la cabeza abajo. No está en su cabeza para definir. Exacto, no tiene en su cabeza la definición. No sabe definir. No es asesino. Es Junior Ross. No es asesino. Si es el labor de Mesa Cuadra. Ross es más desequilibrante por los costados. Tiene poco gol. Desequilibra más. Ni siquiera termina la acción. Por eso yo insisto, ustedes lo han digamos, ahora en la temporada con la visión que tienen, se han dado cuenta tú y Manuel de que iba con la cabeza agacho, pero por eso ni siquiera termina la jugada, no termina la. Ahora, hoy tiene poco gol